Hola, yo quiero hacer aquí panqué. ¿Qué necesito aquí? Hay masa. En la masa hay harina, un vaso de harina, dos huevos, dos cucharitas de aceite, un poquito sal, un poquito polvo de lavadora y todo listo. El café también, un poquito más sal el café. Ahora vamos a hacer el panqué. Esta es la tapa. Tú cierras la tapa. Sí, fuerte. Necesito batidarlo un poquito. Sí, para hacer bueno. Y el sartén caliente. Y listo para hacer el panqué. Ok. Ahora yo abro el tapón de la batidora. Es batidora, sí, chiquitica, linda. Todo aquí listo. Parece caliente. Vamos a poner. Sí, parece caliente. Vamos a mirar qué pasa. Un poquito más el café sale también. Mira qué pasa para él. Qué linda la masa. Entonces la masa otra vez. ¡Ay! Vamos a hacer mitad de la cantidad, no, no todo. Mitad vaso de harina. Mitad cucharita de sal. Mitad cucharita de polvo para hacer dulce y para hacer eso del. Y un huevo. Necesito batir todo eso bien. Y déjalo como así. Ya es casi listo. Vamos más cerca para mirar. Sí. Mira qué lindo. Qué color más lindo. Casi, casi es listo. Todo aquí, el plato listo para ponerlo. Para hacer otro, esta es la batidora linda del Tupperware, es excelente para eso, para poner todas las cosas adentro y para hacer el panque o blinche, es lo mismo, no parece panque, mejor. Déjalo mirar, déjalo salir. Vamos a mirar. Como es, sí, el otro lado es más lindo. Vamos a ponerlo aquí en el plato. Mira qué lindo. Vamos a hacer otro. Coge la masa. Es muy importante el sartén, muy caliente. Muy. Para hacerlo como así. Vamos a ver el café, sale todavía. No, todavía no. Necesito un poquito más. Está excelente para desayuno, para poner adentro queso, porque tiene con sal. Puede hacer eso dulce y no pone sal, pone azúcar. Pero eso con sal es muy rico. Mira, mira, les burbuja, cómo hace burbuja. Mira, como tú mira, arriba es mojado, es no listo todavía. Necesito hacer seco arriba. Cuando seco, es listo para cambiar el lado, para otro lado.
todavía mojado. Un poquito más. Mira, hay menos mojado, es casi casi seco. Entonces necesito esperar un poquito más. Esta batidora es excelente para poner eso. Una vez tú pones todas las cosas adentro y batirlo y todo listo para hacer. Como tú no tienes eso, se compra una batidora como esa. Vamos más cerca para mirar. Mira, casi casi seco. Un poquito más. El café sale. Sí, mira qué lindo. Café listo. Ya, está seco aquí. Vamos a cambiar el lado. Excelente. Excelente. Qué color más lindo. Listo, vamos a cerrar el gas para el café. Al otro lado, sí, excelente. Poner eso aquí, dos. Sí, todo listo para comer. Buen provecho.